Sí. Buenos días, chavos, bienvenidos. Buenos días, profe. ¿Dónde estaban? Ahí va, Ángeles. Llegó Brian también, muy bien. Ya somos cinco en la clase. Está entrando Eduardo, profe, es que está prendiendo su compu. Ok. Ya llegó Panchito, redes vivas. Cinco. ¿Dónde están los demás? Pero es un módulo, hay que hacerlo rendir. Muy bien. Siguiente equipo. Armando es una estrella, Brian Cantushuli, Francisco Pérez Vivas, bienvenidos. Welcome to the jungle. Dante Francisco, Buen día, Brian, profe. ¿pueden proceder a su exposición? Sí. Déjame compartirles aquí el escritorio. Ya está. Pueden iniciar cuando quieran. Veo seis nada más ahorita. A ver, Aguilar y Juan Ángel, ¿llegó? Nada. Jessica Odette, ¿a qué jugó? Presente. Correcto. Canto Shul Brian. Canto Shul Brian. Claudio Brian. Presente. Chan Sánchez, Miguel Eduardo. Nada. Carlos Loesa. La Cruz Loesa, estás acá. Aquí, profe.
González Molina, Julio. Presente, maestro. Eduardo González, no está, falta. Luis Acevedo, Ricardo Gabriel. Luis Ricardo, nada. Pedro Tapia, nada, falta. Pérez Vivas, Francisco. Presente, profe. Rivero Cobo, Iván. Nada. Tun Estrella, nada. Tun Pat María de los Ángeles. Presente. De bien, niña. Hugo Talvo, Carlos. Nada. Muy bien. Pueden iniciar, muchachos. Adelante. Claro, claro. Ajá. Bueno. Ay, ay, ay. Ajá. A ver, un momento. Compañero Armando Tun, pero no importa, ustedes pueden empezar con lo que les toca. Un momento. Me equivoqué de diapositiva. Ok. Ok. Ya apareció la verdadera diapositiva. Ok. Adelante. Ya está, profe. Ok. Bueno, nos tocó hablar sobre el rol del director del proyecto. Uh-huh. Bueno, el director del proyecto es la persona asignada para la organización ejecutora para liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es diferente al de un gerente funcional o el de un gerente de operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de una unidad funcional o de negocio y la responsabilidad de los gerentes de operaciones. Consiste en asegurar que las operaciones de negocio se llevan a cabo de manera eficiente. Dependiendo de la estructura de la organización, un director de proyecto puede estar abajo de la supervisión de un gerente funcional. En otros casos, el director de proyecto puede formar parte de un grupo de varios directores de proyecto, que depende de un director, programa o del portafolio, que es el responsable en la última instancia de los proyectos de toda la empresa. En ese tipo de estructura, el director del proyecto y para asegurar el plan para la dirección del proyecto están alineados con el plan global del programa. El director del proyecto también trabaja estrechamente y en colaboración con otros roles, como los de analista de negocio, director de aseguramiento de la calidad y expertos en materias específicas. Okay. Brian. Los directores de proyecto tienen las responsabilidades de satisfacer las necesidades de las tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales. Conocimiento. Se refieren a lo que el director de proyecto sabe sobre la dirección de proyectos. Desempeño. Se refiere a lo que el director de proyecto es capaz de hacer o lograr cuando aplica sus conocimientos sobre la dirección del proyecto. Personal. Se refiere a la manera en que se comporta el director de proyecto cuando ejecuta el proyecto o actividades relacionadas con el mismo. Y ya. La eficacia personal abarca actitudes, características básicas de la personalidad y liderazgo, lo cual proporciona la capacidad de guiar al equipo de proyecto. Mientras se cumplen los mismos objetivos del proyecto, se equilibran las restricciones del mismo. Eso es todo. Bueno, le tocaba a Armando, pero no ha entrado. Ya, dentro. ¿Ah, ya entró? ¿Está aquí? Ah, bueno. Armando, tú. Entré. Habilidades interpersonales del director de proyecto. Los directores de proyecto ya a cabo trabajo a través del equipo de proyectos de otros interesados. Los directores de proyectos efectivos necesitan tener un equilibrio entre sus habilidades éticas, interpersonales y
conceptuales que nos ayuda a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. Se aprende por tres sobre las habilidades interpersonales. Describe algunas habilidades interpersonales importantes, tales como liderazgo, trabajo en equipo, motivación, comunicación, influencia, toma de decisiones, conocimiento de política y cultura, negociación, generar confianza, gestión de conflictos y proporcionar orientación. Ok. Eso es lo que tiene que ver con las habilidades de un líder y un director de proyectos en este caso. Y pues son actividades que se tienen que tener perfectamente dominadas. ¿Qué significa esto? A fin de cuentas, que en el caso de una persona, profesionalmente hablando, una persona recién egresada de la universidad técnicamente no puede ser un líder de proyecto. Significa que tienen que pasar varios años para que la persona tenga la experiencia necesaria y adquiera los conocimientos también necesarios para poder gestionar equipos de trabajo y convertirse en verdadero líder o director de proyecto. A los líderes y directores de proyectos les pagan, muchachos, una buena lana. Bastante buena lana para poder sacar adelante los proyectos en los cuales ellos estén dirigiéndolos hasta finalizarlos. Por eso se necesita mucha experiencia. Como mencioné aquí, cuestiones de información cultural, conocimientos y experiencias para negociación y generar confianza y gestión de conflictos, que es uno de los muchos problemas que tienen que estar resolviendo día tras día. Entonces, pues, por esa razón, tienen que pagarles lo que les pagan. Porque son los que sacan adelante precisamente los proyectos. No nada más está la gente técnica que está abajo haciendo las aplicaciones, sino que hay problemas que tienen que resolver, a veces con unos clientes, con el cliente y con el equipo de trabajo. Cuando hay problemas con el equipo de trabajo por rivalidades o malos entendidos o lo que sea, él tiene que estar ahí metido para poder evitar que esos problemas afecten al proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pueden dejar de mostrar la presentación, por favor. Gracias. Vamos a poner la participación de hoy y calificación también. Correcto. Compañero Carlos de la Cruz y Eduardo Jo González, siguiente. Va a exponer Lalo, profe, conmigo, pero pues Lalo va a poner la presentación. Ah, me parece muy bien que Eduardo Jo González ponga lo que tenga que poner y exponerse abiertamente. Dale, Eduardo. Voy, profe. Adelante. Prendiendo la papa. Voy a prender tu equipo, Eduardo. No, estoy cargando la diapositiva. Somos 9 chavos los que están acá de ustedes. Aguilar Iguán no llegó. Miguel Eduardo Chan Sánchez tampoco llegó. Dentro. Luis Acevedo Ricardo no llegó. ¿Alguien supo qué pasó con Ricardo, con su problema? No. Pedro Tapia, Ramón Jesús, nada. Y Carlos Emilio Hugo Montalvo, no lo veo. Muy mal, chavos, muy mal. Ahorita, bueno, ustedes dos no tienen problema, están todos los miembros del equipo, están acá. Pueden comenzar cuando gusten. Ya voy a empezar. Bien. Bueno, pues buenos días. Mi equipo lo que va a exponer son los estándares para dirección de proyecto. ¿Qué son estos estándares? Puesto que estos estándares no abordan todos los temas con detalle, puesto que no pueden entrar tanto en materia, pero pues estos estándares en principio se limitan a proyectos individuales y a los procesos de la dirección de proyectos, reconocidos a nivel general como buenas prácticas. Se pueden consultar otros estándares para obtener información adicional sobre el contexto más amplio que se lleva a cabo los proyectos. En principio,
La dirección de proyectos es una disciplina que pretende enseñar cómo dirigir un proyecto con éxito, cumpliendo sus objetivos, requisitos y objetivos y requisitos en el plazo, coste y calidad establecidos, satisfaciendo las necesidades del cliente o del usuario del proyecto y del resto de stakeholders identificados. Todo esto es para poder, como ya se mencionó, llegar a cumplir los objetivos y los requisitos. Puesto que si el proyecto tiene algunos estándares, no pueden ser diferentes a ellos. Lo establecido es lo que se tiene que cumplir, y de esa manera la dirección de proyectos es lo que nos ayuda para poder llegar a ese fin y tener una buena calidad y también tener al cliente, pues, de una manera satisfecho, y también a los creadores del proyecto, como dice aquí el resto de stakeholders también. ¿Puedes pasar la diapositiva, Lara? Ok. El estándar para la dirección de programas, perdón. El estándar para la dirección de programas proporciona orientación. No, espérame. ¿Es así? Sí. Ah, ok, ok. El estándar para la dirección de programas. El estándar para la dirección de programas proporciona orientación sobre los principios, prácticas y actividades de la dirección de programas, que son generalmente reconocidas para apoyar buenas prácticas de dirección de programas y que son aplicables a la mayoría de estos mismos, la mayor parte del tiempo. Sirven principalmente como una guía y como una referencia común en la dirección de proyectos. ¿Para qué nos sirve la dirección de programas? Esto nos va a guiar sobre las actividades de la dirección para que son buenas prácticas. ¿Qué es una buena práctica? Una buena práctica es reconocida como las buenas aptitudes y los buenos conceptos para poder realizar de una manera efectiva y correcta un programa y también un proyecto. Esto nos da una, ¿cómo decirlo? Esto es aplicable a la mayoría de los programas. Entonces, ya que no tenemos, o sea, ya que estamos teniendo muchos programas a lo largo de toda la vida laboral, este estándar, como lo dice, te establece las bases los conceptos básicos para poder tener la dirección de programas de una manera efectiva. Y pues esta fue mi parte. Ahora va Eduardo y va a exponer su tema. A mí me tocó lo que viene siendo modelo de la madurez para la dirección organizacional de proyectos. El modelo de madurez organizacional en gestión de proyectos es un marco de referencia que provee una amplia visión organizacional de la gestión de portafolio, programas y proyectos para ayudar a la consecución de mejores prácticas. En esto lo que había entendido más o menos, porque ayer me la pasé leyendo, es de que es como esto es una estructura en sí de elementos para que nosotros podamos hacer buenas prácticas, buenas herramientas, criterios de análisis, etcétera. Al igual nos permite identificar las capacidades instaladas en una dirección de proyectos en la organización. Entonces, esto nos abarca mucho en ver una visión en cada una de estas cosas. Al igual, este marco de referencia del OPM3 fue desarrollado por el PMI y está hecho a partir de tres componentes interrelacionados: mejores prácticas, capacidades y resultados. Okay. Ahora, el siguiente es unos puntos que nosotros pusimos de eso mismo, en las cuales las mejores prácticas quiere decir que es un grupo de capacidades organizacionales relacionadas. Capacidades. Una capacidad es una competencia específica que debe existir en una organización en orden de ejecutar los procesos de gestión de proyectos y entregar servicios y productos. Resultados. Es un resultado tangible o intangible de la aplicación de una capacidad. Al igual
una de las cosas de los del modelo de la madurez organizacional es que también hay, no sé cómo decirlo con mis palabras, pero tiene algunas debilidades que deben ser priorizadas en cierta parte, deben tenerse muy en cuenta para poder planificar y ejecutar mejoras a este mismo, con el propósito de seguir aumentando el nivel de la madurez organizacional. ¿Y eso, profe? Ok, correcto. Muy bien, Carlos y Eduardo. ¿Están listos, chavos? ¿Pueden dejar de compartir el escritorio? Muchas gracias. Va. Ok, profe, gracias. Muy bien. Los que siguen ahorita, Julio González, Ángeles Cumpat y Miguel Eduardo Chan. Creo que ya están todos, ¿no? A ver, excepto Miguel. Ángeles está aquí. ¿Y quién más está? Julio. ¿Pueden proceder, muchachos? Adelante. Juan. Adelante, Ángeles, Julio. Abran micrófonos, digan algo, mientras abren su presentación. Ah. No están durmiendo, profe. Ya lo vi. ¿Hola, Julio? Gracias. No nos comentó nada nuestro compañero Miguel ayer de las diapositivas. ¿Qué va a hacer, Sam? De la exposición. ¡Qué caray! Eso se ve en las clases de ayer cuando las subí en la tarde al YouTube. Aquellos... Estaba chambeando, profe. No, aquellos no que me dio tiempo, a ver. Aquellos que no estaban tenían que haberlo visto. Toma. Para eso me mato subiendo los videos todos los días. Discúlpeme, maestro. Subiendo mi ancho de banda por ustedes. ¿Dónde está? Y Miguel no se conectó. Hoy ya le intenté marcar y mandar mensaje, pero no me contesta. ¿Y Ángeles? ¿Qué dice Ángeles? A ver. Vamos a revisar aquí rápidamente. Toma. Pero Ángeles sí estuvo con nosotros ayer. Ángeles, ¿estás acá, Ángeles? No te vayas, Ángeles. Sí, maestro. ¿Qué pasó? Tú sí sabías. Ay, cáchame. Ayer en la segunda no entré. No, bastante. Veo que tienes asistencia. Ah, qué bueno que me dices, la ponencia es falsa. Toma. Ahí está. Bueno, no hay problema. Pues disponen de esta ocasión para poder prepararse para la siguiente presentación, que sería para ustedes el día, vamos a ver, cuarto, hasta el miércoles de la próxima semana, ya casi cuando hace el examen. Toma. Ya que si están listos, bueno, lo dejaríamos para la siguiente semana en todo caso, para que puedan prepararse con su compañero y puedan exponer esa partecita. Ustedes son el equipo número 3. Y en todo caso, el equipo que sigue sería el de Ricardo Loesa, que no está. El de Tapia, Pedré e Iván Rivero. En el caso de ustedes, su gran Iván Rivero, en representación de sus otros compañeros. A ver, Iván, abre tu micrófono, por favor. Solo estoy yo, profe. Sí, lo que estamos observando, que estás solo. Sí, pues no, y tampoco dice la exposición, profe. ¿Perdón? Tampoco dice las diapositivas, profe. Creí que
No, sí va a dar el tiempo. Sí va a dar tiempo. Mm-hmm. No, pues si uno hace la diapositiva solo, pues no. No da tiempo. Bueno. Jessica King, Ángel Aguilar y Emilio Hugo Montalvo. Creo que los tres están acá en representación de su propio equipo. ¿Qué nos pueden platicar? Ábranse, digo, en los micrófonos. ¿Qué tal, Jessica? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué pasó? ¿Ya están listos o nada? No lo hice ese. Okay, muy bien. Me parece perverso, muchachos. Pues prepárense porque hay más material todavía. Vamos a ver. Y vamos a ver dónde está el material de ustedes. Vamos a ver. Acá. El único problema es que se les van a acumular las presentaciones. Ese realmente es el único factor que preocuparía en un momento determinado, porque se empiezan a juntar los temas y pues a lo mejor no les alcanza el tiempo para exponer todo. A ver. Acá está. Acá está el libro que me busco. Viendo el famoso libro. Cargando el payaso. Vamos a ver qué nos dice acá. ¿Hasta qué número les tocaba a ustedes el día de hoy, Jessica? El número para la exposición. ¿Dos punto qué? Creo que el 2.5, el del diagrama. Ok, correcto. Llegaban hasta antes del 2.14, ¿no? Sí. Bueno. No. Bien, vamos a ver, muchachos, con el caso de ustedes. Aquí está. El equipo número uno, ¿están acá todos? ¿Sí? Sí, profe. Correcto. ¿El uno? Equipo uno. Sí. El siguiente tema que les va a tocar a ustedes, muchachos, después de que expongan a sus compañeros que faltan, así que son el equipo 3, 4 y 5, a fin de cuentas, les tocaría del 2.14, ¿sí? Del libro del PDF, voy a compartir aquí en mi escritorio para que puedan ver lo que estoy viendo yo. ¿Pueden ver? Sí, profe. Okay. Ustedes toca a partir de aquí, 2.14, activos de los productos de organización. Esto va después de lo que va a exponer el último equipo, ¿sí? Que tiene relación con esto. A fin de cuentas. Entonces, el equipo 1, que son ustedes, van a manejar esto, toda la página 27, la página 28, y hasta la página 29. El siguiente equipo, que es el número 2. ¿Sí? Están aquí los miembros del equipo 2. Eduardo y Carlos, ¿no?
Sí, sí, profe, aquí estamos. Voy a empezar aquí del punto 2.2, interesados y gobierno del proyecto. Avanzando por la página 30, la 31 y la 32. Ajá, la 31, 32 y la 33. Es el material que ustedes tienen acá para la exposición. El equipo número 3, que no ha pasado, se le empieza a acumular y le va a tocar el 2.2.2, gobernabilidad del proyecto, más el tema que no han expuesto todavía. Y ese 2.2, página 34, página 35 y 36, la página 36 del PDF. Equipo 3, ¿ya lo saben? Respondan. ¿Es página 35? No, más arriba, chavo. ¿34, 35 y 36? Vamos a checar de nuevo contigo. De todos modos, aquí esto se queda grabado en el video. A partir de acá, ¿no? Queda número 34, correcto. 34, 35 y 36. ¿Ya están? Ya está, maestro. Correcto. Equipo número 4, Iván Rivero, Pedro Tapia y Ricardo Rodríguez, que no están acá. Esto es lo que les va a tocar después. Iván, anótalo. ¿Estás ahí? Sí. Correcto. Esa es la página número 37, era 37, ¿sí? La 231, 2.31. Van a avanzar todo esto. Luego la página 38. Hasta la página que corresponde aquí, a la 41, página 41, hasta antes de 2.4.2, fases del proyecto. ¿Sí, Iván? Sí. Ok. Acuérdate que este video se va a subir a YouTube, lo puedes checar si tienes alguna duda que es lo que les tocaba, ¿eh? Sí, profe. Correcto. El siguiente equipo, que es el 5, Jessica K., Ángel Climar y Emilio Montalvo. 2.4.2, fases del proyecto. Les toca esta hoja, la 42 también. La 43. La 44. Vamos a ver. La 44 hasta la 46. ¿Sí? Hasta la página 46. Fases del proyecto. Desde la página que dice fase del proyecto, que es la 41 hasta la 46. Equipo 5. ¿Ya lo tienen, muchachos? ¿Jessica? Sí, está bien. Correcto. Es para terminar el capítulo 2 y vamos a empezar con el capítulo 3 a la brevedad. Y así sucesivamente ad infinitum, porque todo esto entra directamente en el examen. Muy bien. También, muchachos, pues sería realmente todo por el momento, a menos que ustedes tuvieran algún otro comentario adicional, que no creo, o quién sabe. ¿Tienen preguntas o dudas? Solo para comentarles, muchachos, esto es importante. Ya pueden entrar al ELG. Voy a mostrarles aquí, si me permiten. Bueno, eso de que puedan entrar, solo pueden entrar al sitio. Entonces tengo que terminar de crear sus cuentas.
ya está listo. Ya está publicado. Pudimos ir a la universidad el día lunes para terminar este procedimiento con la gente de soporte técnico allá, con los cabos de servidores. Y este, ya está publicado el sitio. El que le estaba usando aquel día a través del NIDES, que es el programa que uso yo para poder entrar a la universidad. Ya están ustedes aquí en, con acceso desde afuera al sitio. Ya pueden entrar aquí, ya pueden hacer cualquier cosa que necesiten, compañías, proyectos, etc. Obviamente los usuarios, este, que son ustedes, los voy a dar de alta verificando los correos electrónicos que ustedes me mandaron para poder agregarlos este, aquí, junto con todos los compañeros que ya no existen, que ya terminaron aquí su vida útil en el proyecto de cuatrimestres anteriores. ¿Están enterados todos? ¿Ya todos entraron ahorita para probarlo en la liga? lgg.utmetropolitana.edu.mx/project. ¿Ya pudieron entrar? Por favor, confirmen. Confirmen, por favor, antes de que se acabe la clase. De que pueden entrar a la página nada más, hasta login. No les escucho. ¿Ya pudieron entrar? Eduardo, profe. ¿Ya entraste, Eduardo? No. Estoy entrando. El gg.utmetropolitana.edu.mx/.project. Necesito que confirmen de que pueden entrar todos en navegador. Sí puedo entrar, profe. Ok, gracias, Carlos, por confirmar. Sí, pude. Acabas de condenar a todos tus compañeros. ¡No! No. Porque si tú puedes, todos pueden. Y eso es todo lo que necesito saber para reventarles. ¿Están listos? Los demás que les comenté ya, Jessica, ya entraron, Iván, Eduardo González, Carlos, tú, Brian, ya entraron. Ya, profe. ¿Ya pudieron? Ah, eso es todo, chavos. Eso es todo lo que yo necesitaba saber de ustedes. De ahora en adelante, quedan solos. Entonces yo los veo acá. Esta cámara, nada, está aquí. Fallando. Muy bien. Pues nada más quedan 4 minutos, muchachos. Realmente no resta mucho tiempo y pues lo que ya vimos el día de hoy era lo que tocaba, con excepción de los compañeros que no expusieron el día de hoy porque no alcanzaron sus proyectos y diapositivas. Lo cual no es ningún problema porque la próxima semana van a tener que aventarse su parte y la que sigue también. La siguiente clase después de eso, antes del examen. ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? No. No, profe. Ni una, profe. Perfecto. Oye, muchachos, pues vayan a desayunar. Aprovechen el momento. Y les veo la próxima semana, el día miércoles, nos toca, me parece. ¿No? ¿Sí? Sale, profe. Sí, profe. Eso es para confirmar. Sale, profe. Un segundo. Sí. El miércoles nos toca, el jueves y el viernes. Son días pegados. No hay ningún problema. Les veo el miércoles, entonces, muchachos, que tengan un excelente fin de semana. Aprovechen el tiempo para hacer diapositivas. Sí, profe. Estamos cortando conexión ahorita. Sale, profe. Nos vemos la próxima semana. Dale, ¿no?